todo es hecho a mano aquí, todo. Todo es hecho en Veracruz, hecho en Tantoyuca, hecho por gente aquí de rancho. Y pues la verdad, se la rifan muy chido porque, wow, les queda muy bien, o sea, les queda muy bien. Todo natural, ¿va? Sí. Su pinche madre. Pues bueno, ¿cómo están todos? La neta, espero que todo chido, ¿verdad? Que todo chido, todo hello, todo con madres. Bueno, pues esto será otro video más para este canal. Ahora sí vamos a recorrer un poquito lo que es Tantoyuca, ¿verdad? Es que siempre les digo, voy a ir a Tantoyuca, voy a ir a Tantoyuca. Pues ahí, de aquí soy originario, ¿verdad? Nomás que ahorita estoy en el rancho. Y pues para, ya saben, para salirse a agarrar. Como allá en la ciudad, cuando queremos algo, a salir a algún lugar, va. Vamos, agarramos el micro en corto, la ruta, no sé. Aquí no, aquí tienes que patinarle hasta la carretera para agarrar, ya sea un taxi, abejita, tal vez le ponga la fotito aquí, va. O también, no sé, lo que caiga. El chiste que sea transporte que nos lleve hasta Tantoyuca. Y pues mira, aquí andamos caminando. Bueno, aquí ando caminando, ¿verdad? Con este solazo, tremendo solazo que hace este día. Y por la neta apenas son como las 10 de la mañana más o menos. Pues bueno, sin más que decir, creo que vamos a tener que caminar hasta llegar a Tantoyuca. Acompáñenme este pequeño trayecto que vamos a darle. Traigo un greñero que no se imaginan, mira. Vamos a ir al lugar de los peluqueros. Vamos a ir al mercado a ver qué nos encontramos ahí. Al parquecito, a ver qué hay de nuevo por ahí. No sé. Vamos a visitar de todo un poco ahorita, a ver qué sale, ¿verdad? Por mientras, vámonos a darle. A ver con qué nos vamos ahorita. Por fin estamos saliendo en la carretera. En donde les había dicho que vamos a agarrar el transporte que nos va a llevar a Tantoyuca. Aquí es. Uf. Una caminada de 3 kilómetros, 2 kilómetros más o menos. No sé, por ahí dicen. Y aquí es donde vamos a esperar un taxi. Si pasa primero un taxi. O si pasa primero la abejita, ¿verdad? A ver cuál pasa primero. De este lado mero. Aquí está la sombrita. Bienvenidos a Estanzuela, dice. Buenos días, perro. Y adivinen dónde estoy. Adivinen dónde estoy. Y estoy en la Estanzuela. Es que ahorita estaba grabando, pero nomás que no se escuchó el audio, ¿verdad? Estaba comentando que aquí en este lugar muchas personas lo conocen. Demasiadas personas lo conocen. ¿Por qué? Pues para empezar, mira, a mi espalda está la telesecundaria que yo algún día quise venir a estudiar ahí. La neta no se pudo. La avenida. Carro que nunca pasaba. Ahí está la clínica también. La clínica de Estanzuela. Y el camino. Cada no sé dónde, qué lugar. Y ahorita a lo que estamos esperando es a la abejita que vaya a pasar ahorita, a ver si pasa. Si no, pues un taxi, vamos ahorita. ¿Vale? Vámonos para allá. Ya nos ganó, ya nos ganó. Hemos llegado a Tantoyuca por fin. Estamos avanzando aquí. Bueno, pues vamos a buscar cosas aquí.
me encargaron una cosa en especial que llevar en casa, así que vamos a tratar de encontrarlo. Ahorita es entre semana y casi no hay mucha gente por aquí. No, los domingos que vine esa vez, nomás que estaba viviendo, por eso no pude hacer ningún video. Y ahorita pues está tranquilo, está chido. Vamos a tratar de sacar lo que se pueda, a grabar lo que se pueda ahorita, porque nada más voy a ir una pasada nada más. Mañana tengo que ir a Tempoal, va a ser en otro lado más que nada. Vamos a tratar un poquito lo que se pueda en este día. No, aquí en el mercado La Variada está todo a dar, mira. Aquí está lo, sí, aquí está sí. Lo fresco, aquí está lo bueno. El sonidito es el típico de tanto yuca, el de res. Por ahí está, creo, por ahí. Pero nos importa ir a cortarnos el greñero que nos cargamos. No, ahorita casi no hay gente, ahorita casi no hay gente. Como es entre semana, el domingo que nos venimos no hice nada. Al cielo no hice nada porque estaba lloviendo, había mucha gente. Había un mal tiempo que no se podía ni hacer nada, por eso no grabé nada. Y ahorita pues veo chance, es entre semana, pues ay, no hay nada ahorita. No hay nada y pues, lo que se pueda captar ahorita todo es bueno, ¿verdad? Todo es bueno. Uy, 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 uy. Vamos a captar lo fresco. Vine a tirarme un poco de greñero porque no, ya la traigo encima demasiado. Qué satisfactorio se siente esto. No hace milagro, solo con papel. Así nomás quedó este corte, mira. Así nomás quedó. Por poco más de 35 pesos. 35 pesos, así nomás. Baratío, ¿eh? Pues vamos a verlo. Los típicos sabrosos tacos de tanto yuca. Vamos a pelear por los tacos aquí, vamos a pelear por los tacos. Buenas, ¿qué tal están los tacos? Muy bueno. ¿Tres sobres? ¿De prueba? La prueba gratis. ¿Me das un vaso de agua de jobo? ¿En serio? ¿Litro? Robo natural, ¿va? Sí. Su pinche madre. Nada mejor que comerse un taquito en el parque de Tanto Yuca, señores, ¿eh? Oh. Ya vieron el sabor que hay aquí. Ya vieron la gente, ¿va? Pura gente humilde en este lugar. Y creo que de eso, el domingo quería hacer ese tipo de video de cómo la gente aquí se gana la vida vendiendo cosas que ellos han hecho ellos mismos, va. Y no se pudo, ¿por qué? Porque estaba lloviendo bien gacho y no me atreví a hacer ni un video. Y ahorita pues entre semana como que hay un chingo de gente aquí, hay demasiadas personas, los tacos muy buenos como quiera, como siempre. Ahorita voy a terminar los taquitos que me compré, que están muy buenos, va. A ver qué lugares voy a buscar por aquí. Como quiera, nos estamos viendo ahorita, como quiera. Tengo una duda ahorita, tengo una duda. Hay una campana a mi espalda, hay una campana allá. No sé de qué se trata, no le he ido a checar. Y tampoco he ido a leer si tiene un escrito ahí. Pero si alguien sabe, escriben, yo le doy una vez. Escriben, no sé de qué. Y también me estoy dando cuenta ya desde hace tiempo que me han dicho que la tienda Super Ahorros Limón ya había cerrado. Yo no sabía, neta, yo no sabía que esa tienda ya no estaba funcionando, ya no estaba dando servicios a la gente. La neta, yo desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, yo
yo venía con mi mamá a comprar ahí, veníamos a comprar todos. Y ahorita está cerrado, a ver si ahorita paso a captar unas imágenes ahí de cerca. Ahorita vamos a ver si hacemos algo, ahí va. Bueno, pues luego me dicen la gente, oye, pues ¿por qué no vas para allá? Oye, luego ¿por qué no platicas más a fondo de esto? Oye, que aquel. Pues es que no puedo, ¿verdad? Como ahorita nada más tuve este día libre, digo yo, va. Ya sé que ando aquí en el rancho, pero la verdad, andar aquí no es como que te das tus vacaciones muy buenos como tú los pides. Obvio que tienes un poco de trabajo para allá, un poco de trabajo para acá, y así, ¿verdad? Pues mínimo ahorita me agarré este día libre para venir a echarme unos tacos y a ver si puedo grabarme un buen video para el canal. Esa es la famosa campana que yo estaba diciendo, ¿para qué sirva? ¿O para qué le pusieron? Hace poco que, la neta, como casi yo no vengo por aquí, me fijé y dije, pues ¿para qué le pusieron, va? Tal vez son para las fotos, ¿ok? A ver si no me regañan por aquí. La tienda de limón que yo les decía, va, que hace tiempo estaba funcionando, pero hace poco como que lo cerraron por cuestión no sé qué. Lo cerraron y ya no está funcionando. Y wow. Está chido este hermoso lugar. Ahí está enfrente el palacio de aquí de gobierno de Tantoyuca. Muchos lo conocen, muchos lo han visto, muchos han venido por aquí. En Tantoyuca la mayoría de las personas se dedica a lo que es la artesanía. ¿A qué viene eso? A mucho, es demasiado, como justamente ahorita estoy viendo que aquí hay todavía personas que es entre semana vendiendo morrales, como abanicos y no sé, como canastos, sombreros hechos a mano. Todo es hecho a mano aquí, todo. Todo es hecho en Veracruz, hecho en Tantoyuca, hecho por gente aquí de rancho. Y pues la verdad, se la rifan muy chido porque, wow, les queda muy bien, o sea, les queda muy bien. Pues como ven, aquella señora tiene pues morrales, tiene sombreros, abanicos, no sé qué cosas más que están ahí, como monederitos o son para las tortillas recién hechas. Y pues de aquel lado también tiene como flores también hechas a mano, pintados artesanalmente. Creo que de este lado también tiene como esponjitas, sí, tiene esponjitas de este lado, ¿verdad? Los domingos es cuando la mayoría de las personas vienen a vender en este lugar. Otra vez lo digo, ¿verdad? Que este domingo yo lo iba a hacer. Yo iba a venir el domingo que pasó. Pues ya ven lo que pasó, la lluvia y no sé cuántas cosas más. Y pues a base de eso pues yo no pude hacer nada. Estaba lloviznando, en serio, estaba lloviznando bien feo. Y pues así uno no puede moverse uno a gusto, que aquí, que para allá, ¿verdad? Y la verdad, pues ahorita me dio chance de venir un rato a tomarme un día de mis vacaciones, ahora sí, como quien dice, para hacer un pequeño video para el canal, para ustedes, para que vean que aquí en Tantoyuca pues hay muchas cosas como, wow, increíbles, ¿verdad? Con mucha la gente trabajadora acá, la gente humilde, la gente artesanal. Pues, por ejemplo, la señora es un buen ejemplo. Y el amiguito que vende uvas, ¿qué onda, compadrito? Ya se fue. Y mira, pura, el abuelito que trae su morralito hecho a mano, nada que 400 bolas, no. Es hecho a mano, pintado a mano. Está increíble, ¿va? Está increíble. Porque muchas personas me dicen, oye, ves a Tantoyuca hacer un pequeño reportaje de la gente, ¿cómo es allá? Ok, aquí estoy, creo que no va a durar tanto este video como unos piensan, ¿verdad? Pero, wow, espero que muchas personas vean esto, que está increíble lo hecho en mano, lo hecho en Veracruz, lo hecho en Tantoyuca, ¿verdad? Y por este lado tenemos las comadres, ¿verdad? Las comadres que andan compartiendo lo último en chismes aquí. Pues bueno, hay que seguir caminando para allá abajo. Allá abajo viene siendo como el mercado, rumbo al mercado. Y por este lado es el parque de Tantoyuca. Es de, ¿cómo se llama? Es agua de caña. ¿Con qué está exprimido? Con el trapiche. Trapiche de madera. De madera. Ah, su madre, mira nomás. Un hielicito, va. ¿De dónde lo trae? De Rancho el Padre. ¿Rancho el Padre? Ah, se mira.
Órale. 12, 15 de 20. Rancho el Padre. Uy, se ve rico. Agüita de caña con este solazo, mira, desde el Rancho el Padre, dice. Oh, sí está bueno. Sí, está bueno. Bueno, sí. Está bueno, está bien escogida la caña, está limpia. Sí. Bien lavada. Sí, se ve, mira. Uy. Ahora sí, envidienme con mi vaso de agua de caña, señores. Bueno, gracias, gracias, gracias. Pues bueno, ahorita no pudimos dar con la maestra Rosa, pero miren, aquí andamos en busca en el mercado, a ver qué es lo que encontremos por aquí. Yo tenía pensado ir a tomarme unos licuados acá arriba. Aquí hay un lugarcillo muy famoso, que dicen el lugar de los licuados, ¿verdad? Vamos a subir nada más para ver qué onda, cómo está el rollo ahí arriba. Aquí es el lugar de los licuados, famoso. Famoso porque dicen que en este lugar venden muchos licuados y no sé qué. Gracias, amiga. Ok, gracias. Este restaurante está como en el medio del mercado por aquí en Tantoyuca. Y muchos dicen, ay, pues ¿dónde mero está? ¿Qué en parte del lugar se ubica esto? Ahorita le dejo una ubicación más o menos aquí. ¡Y hombre! Y le dejo una ubicación por aquí más o menos en donde está este lugar. Nomás para que se echen una vuelta por aquí, toda la raza que me dicen, ¡ay, vente al mercado, vente al mercado! Y así va. Y ahí están los compañeros. Turrones, todo lo que necesites aquí tenemos de tu agrado. Ah, mira. Visítanos en la zona del mercado municipal. Arriba de los restaurantes, va. Es correcto. ¡Ole, que tengo un día! Allá está, allá quedan los amigos de los cinturones, dice. Los amigos de los cinturones los invita, dice. Es aquí donde, cuando los domingos llegan por aquí, hay un chingo de gente. Creo que es como que puedes o no puedes caminar más o menos a veces porque, wow, es que aquí en los domingos todas las comunidades de todo aquí, tanto Yuca, como que se dejan venir a las compras, a las ventas y así, ¿verdad? El café de tanto Yuca, ahí está el café de tanto Yuca. Ahí está de los chicharrones. ¡Chicharrones de res! Gritando tanto yo acaba. Pues bueno, creo que ahorita ya me voy a pasar a retirar de aquí porque ya salgo tarde. Y a ver si regreso a hacer otro video más acá. Nada más fui de pasada ahorita. La neta, pues se grabó lo que se pudo, se hizo lo que se pudo ahorita. Y ya ven, que la gente aquí es amable. No sé, te tratan bien, te tratan chido. Deberían echarse una vuelta. Y pues envidienme para los que estén lejos, ¿ok? Mira nomás. Creo que es la calle que sale en su bodega, sí. Este mero es. Esta calle es donde están los tamales. Es esta calle. Y aquella calle es donde están los maíz, algo así, va. Sí, es donde están los maíces de aquel lado. Y de aquel lado es donde están los tamales. Bueno, yo me despido. Hasta en este momento, ¿vale? Pues bueno, yo hasta aquí dejo el video, hasta aquí le corto, hasta aquí llegó este pequeño video para mi canal. No fue lo que esperaba el chile, no fue lo que esperaba de ahorita, ¿va? Pero bueno, espero que les haya gustado, les haya encantado un poquito este pequeño corto video. Ahí nos vemos en otro video más, ¿ok? Adiós, 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 adiós. Bye. Los dejo con mi tanto yuca, bonito, va.